seguimos dando el ¿qué? Al mil va, porque al 100 cualquiera, dijo alguien por ahí. Hoy nos sentimos súper contentos porque, gracias a Dios, vino otra ayuda para Juan José y su familia, ¿va, Nancho? Okay. Hoy es gracias a quién. Buenas tardes a todos. Hoy venimos de parte de Jacqueline Pacheco. Ella envió una remesa de 350. Nos sentimos felices porque sabemos que es una familia muy agradecida y nos sentimos contentos de que buenas tardes, de que sigan recibiendo ayudas, ¿verdad? Entonces, gracias a Jacqueline Pacheco por este regalo hermoso que mandó para esta familia. Bueno, ya regresamos. Ay, güey. No, pero disculpen mucha, pero son cosas de oficio. El número está 24/7, como siempre hemos dicho. Ahí sigue sonando. Por si no creen, va. Ahí anda Nancy. Bueno, a ver, yo de vez en cuando contesto. De vez en cuando. No, hay suscriptoras que piden y suplican que Diego conteste. Créale. Ahí está Diego para que responda, va. Lo ponemos en altavoz ahí. Hace rato estábamos hablando con Marlene de... Ella es mexicana, pero está en Estados Unidos. Un saludito, Marlene. Sí, Marlene. Nos dio mucho gusto saludarte. Gracias por las bendiciones que nos mandas. Te mandamos un fuerte abrazo y unos besos también desde acá. Así que vamos a ver a Juan José porque ya le avisamos que veníamos para acá, ¿no? Uh-huh. Y lo contestó Juan José. Ah, pues, síganos. Caminito de la escuela. Vamos. Estos caminos. Buenas. Ahorita vienen a abrir. Ahorita vienen. Ajá. Mira, mucha Nancy viene preparada. Para cocinar algún chucho. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Doña Blanca? Aquí en lo dolorido. No. ¿Y cómo va el concentrado? Hola, ¿cómo están? Buenas. Ahí va bajando, le digo yo. Hola, Juan José. ¿Cómo estás? ¿Salida? ¿Cómo estás, Juan José? Bien. ¿Ya pusiste tu cama en su lugar? Ya. ¿Ya la pusiste? Ya. Ah, qué bueno. ¿Qué le pasó a esta Doña Blanca? Me están dando unos calambres en los cabellos. A ver, es que quiero, siento los nudos aquí. ¿Siempre le agarro? No. ¿Qué tiene? ¿Se enojó o no? ¿De repente algún enojo? Tal vez. ¿Pero qué más siente? Solo los calambres. Ah, fíjense que al otro día que vinieron ustedes me empezaron como náuseas. Ah, para la bien. Ajá. ¿Y por qué? ¿Nunca he ido con el doctor? Pues antes sí. Fui, pero para contarle muy duro. Entonces entendemos eso, yo doña Blanca. Que sí nos preocupa, ¿verdad? Que nos diga que vomitó sangre, porque eso no es normal. No es normal. Me agarran como calambres para acá. Y tuve que mandarle a decir a todos los papás, porque no es papá de San José. Y tuve que mandar a decir a él que tenía, porque hasta la espalda me duele demasiado. Yo le digo a ellos que tal vez es de tanto lavar. Porque viera que antes yo lavaba 7 tazas. En 7 casas me iba. ¿Diario? 7 casas. Me iba una a las 3 de la mañana. Salía de ahí como a las 8 o 9. Solo medio desayunaba con esa familia. Me iba a otra y así. Hasta que yo salía. Yo venía llegando a la casa como a las 11 de la noche. Ajá. Y yo digo que a raíz de todo eso ya me duele la espalda. ¿Pero usted en el río, no? En el río. Ah, entonces pues, probablemente por eso sean sus calambres. ¿Qué? ¿Porque todo el tiempo estar metido en el agua? Y hace que vaya ya varios tiempos atrás, también resulté mala.
de la matriz. Mucho frío. Me tuvieron que operar de la matriz, me quitaron la matriz y me en ese entonces no nos habíamos cambiado con mi marido. Él, gracias a Dios, me apoyó en ese sentido. Él pagó todas las operaciones. Pagó la operación. Gracias a Dios salí bien de la... Pero antes de eso, pasó de que me encontraba un punto de leucemia. Punto de leucemia y tenía anemia severa. Bueno, todo eso, gracias a Dios, mi marido tenía trabajo. Él pagó las operaciones, yo salí bien, gracias a Dios. Pero hasta aquí me han quedado dolores. Cada que yo voy a ir al baño me agarran dolor en la mira, colita. Como secuelas le quedaron y todo eso. Yo me tengo que agarrar de algo así, mire, para que me pase ese dolor, porque es un dolor y no me deja caminar. Siempre que va al baño. Siempre que voy al baño. Y doña Blanca, ¿y ya no se volvió a hacer exámenes ya para ver si no tiene la leucemia? No, ya no me lo hice. Y viera que ahora me da mucha sed. Y mira, te siento como que se me pegan a los labios. Tengo sed. Se le pega. Me da mucha sed. Entonces yo le dije a ellos que lo dijeran al papá que viniera. Porque yo siento que ya no puedo. Pero que siente usted muy débil. Y me duele la parte de aquí de la cabeza. Mire, yo mantengo un dolor. Le comenté a la señora donde trabajo, que ella siempre ha sido muy buena conmigo. Y me dijo, mire, Blanqui, yo le voy a comprar sus pastillas. Me dijo, vaya, señor. Pero ahorita no tengo el nombre en mente. Me dijo, yo se las voy a comprar. Está bien, señor. Y me ha dado chance de que no esté yendo diario con ella. Y está corriendo mi mes. Ella me va a pagar. Ella mi le paga mes. Ajá, el mes cabal, no se preocupe. Y viera que cada que me voy a dormir, yo no aguanto de la espalda. Yo ya no lo aguanto, no lo aguanto. Y eso platicamos con mi marido, va bien. Le digo mi marido porque yo no conozco otro hombre más que solo él. Y él me dijo que sí. Que él me iba a apoyar, que yo era la rebelde, que no le aceptaba lo que él me daba, porque realmente yo no le he dicho a él, ¿verdad? Desde esa vez que él gastó por mí, y yo le agradezco a él que no me dejó morir en este tiempo. Vaya, y me dijo que estaba bien, que me iba a apoyar, porque realmente, señor, yo siento que ya no puedo. Me duele mucho la espalda. Ese día que vomité sangre en la noche, de repente me agarró la náusea, mire, el dolor de la boca, del estómago. Y todavía mi nene salió y me dijo que mamá, déjeme, papá, le dije, déjeme, le dije, que sea vomitar. Me salió, señor, poco, sin mentira, me salió, ahí está ese pedacito, tuviera boca, le dijera. Yo vomité, pero no solo vomité la comida, no, que la sangre que me salió, yo me asusté. ¿Pero era como un coágulo de sangre o es era así, sangre así? Un poco de sangre que eché. Y la verdad que no sé ni qué será. Porque mire, yo aquí estoy parada, pero tengo el dolorcito de la cabeza. No es así fuerte, no, pero tengo la molestia ahí y esta parte de aquí. Y ahorita no me he ido a hacer examen, como estoy de eso. ¿No será alguna úlcera que se le reventó? ¿No tiene usted gastritis? Sí, la verdad yo no sé. Como le digo, yo ya no fui a hacerme ningún examen ni nada desde ya que como 3-4 años. Ah, para la víctima ya lleva buen tiempo. Yo no me he hecho exámenes de nada. Entonces yo digo que saber que tengo. Mira, hoy pues tengo los como nudos que siento que me duelen, ya no. Y me puse a lavar mi ropa hace días, los brazos. Eso le estaba contando a mi vecina ahorita. ¿Qué será? Le digo yo que me duele mucho trabajo. Si quiero o no, el cuerpo lo siente ya después de tanto trabajo. El cuerpo siente el desgaste físico, pues, ¿verdad? Y si nunca usted ha tenido la oportunidad de tomarse una vitamina, su cuerpo solo saca sus energías, pero no se vitamina como debe de ser. Alex, hágame un favor, papá. Ahí hay mi ropa. Está un cuaderno metido así. Tráigamelo. Le voy a enseñar algo a la señora que hice. Mire hasta dónde llegué yo ayer, porque yo sentía que ya no podía. Y que hasta el amor de mis hijos se perdió siempre. ¿Por qué, mamita? Mi hijo mayor, la rebelde, señor.
¿Cuántos años tiene? 18. Por eso le dije también a mi papá que me apoyara, porque tal vez como va a ser todo diferente. Y mira que yo me sentía tan triste y luego te escribiste como no lo levanté como. Ay, doña Blanca. Es una situación muy difícil, nunca nos imaginamos todo eso. Como le digo, las veces que hemos venido, usted no ha tenido ese valor, más que todo, va a platicar todo lo que usted ha pasado. Yo casi que no lo he querido decir por mi tío. Usted se hace la valiente. Más por él, porque digo yo, el día que yo no esté, ¿quién va a cuidar a mi hijo? ¿Quién va a ver a José? Eso es lo que a mí me duele hasta ahorita, que no lo quería decir, pero él está aquí. Pero es mejor que sepan lo que yo siento, porque tal vez así ellos me van a comprender, ¿verdad? Ay, no. Pero ya le digo que lean que estoy unido. La verdad que uno se queda sin palabras, doña Blanca, porque usted se ve galana, pero uno no sabe qué tanto sufrimiento trae usted adentro, ¿verdad? Y nosotros recién la conocemos, ¿verdad? Le tengo una admiración. Créame que usted para mí es una gran mujer. Usted es una mujer muy trabajadora, que le tiene mucho amor a sus hijos y les dedica tiempo, a pesar de que usted por necesidad tiene que salir a buscar el pan de diario, ¿verdad? A trabajar duro para poder traerles frijolitos y tortilla por lo menos a la casa, ¿verdad? Yo he llegado a trabajar hasta San Antonio, Nueva Linda, que le dicen. Trabajé aquí en El Compromiso, Ciudad Nueva, aquí por la plaza. Trabajé allá en... ¿cómo le llaman, Pongo? Cuando me fui con aceite, Chocomil. De Chocomil me vine para acá, para ese compromiso con una familia que también me ha apreciado. Y varias personas del compromiso me conocen y le dirían un día, si les preguntaran si es cierto, todos los de ahí me conocen. Y como le digo, que ahí en el cuaderno está escrito. Todas las personas que me han conocido, yo les agradezco que me han abierto las puertas de su casa sin decir no y no conocerme, ¿verdad? Y yo la comprendo, mamita, que a usted le duela tanto que sus hijos, bueno, el más grande, dice usted, ¿verdad?, que sea rebelde, porque ahí sí que solo Dios y usted saben todo el sacrificio que a usted le ha costado poderlos crear a ellos, ¿verdad? Uh-huh. Y que ahora él sea rebelde, no sé qué tan, hasta qué punto de rebeldía sea, ¿verdad? Pero la verdad siento mucho esto, mamita. No, yo no me imaginé que usted tuviera tanto dolor por dentro, ¿verdad? Tanto secretos guardados, ¿verdad? Porque como le digo, nosotros recién la conocemos y no, yo no me imaginé encontrarme con esta triste noticia, ¿verdad? Porque le digo triste porque yo sé que en usted hay una mujer muy fuerte, muy luchadora, pero que al final uno colapsa de tanto, ¿verdad? Ya uno siente que el mundo se le viene encima, ya tanto problema, tanta angustia, tanta pena. Uno a veces siente que ya no puede, ¿verdad? Pero mi único consejo es de que usted en las noches se arrodille, pídale mucho a Dios que le dé paciencia, que fortalezca mucho su corazón y su alma, ¿verdad? Para poder continuar con esto. Porque piensen en sus niños que todavía están pequeños. La nena, yo creo que ella es la más pequeña y todavía necesita mucho de usted. Bueno, ahí sí que nosotros de hijos, ¿verdad?, nunca dejamos de necesitar de nuestros padres. Aunque nosotros ya estemos grandes y ellos ancianitos, ¿verdad?, pero siempre tener el consuelo de que ahí están ellos, ¿verdad? Entonces, yo lo único que le puedo decir, doña Blanca, es de que busque mucho de Dios,
que le pida mucho a él. Él es el único que puede llenar tanta angustia, ¿verdad? Porque tal vez mis palabras